Desde la antigüedad, hablar en público es un instrumento imprescindible de la comunicación. Dependiendo de la situación, puede ser una necesidad, un recurso y, por qué no también, un arma. En la historia de nuestra civilización, las palabras y el uso de ellas han sido partícipes directos e indirectos de grandes cambios sociales, políticos y culturales. La oratoria es el arte de hablar en público. Su objetivo es persuadir a los oyentes, a los distintos públicos, seducirlos, convencerlos de las ideas que usted expone y de sus puntos de vista. Actualmente, la oratoria es una de las herramientas esenciales para la gestión de las ideas, el conocimiento y la comunicación. Hola, soy Daniel Colombo, su asesor en comunicación. A través de este curso aprenderá todo lo que necesita saber acerca de cómo hablar bien y ganar más. En este curso, compuesto por dos DVDs y sus libros, abordaremos las nociones básicas, técnicas y ejercicios que le permitirán mejorar la forma de hablar en público y convertirse en un orador eficaz para vender más y alcanzar las metas en todos los campos, logrando de esta manera sentirse seguro al momento de expresarse frente a sus públicos, desde pequeños grupos de personas que ya lo conocen hasta multitudes, y alcanzando así un mejor desenvolvimiento no solo en el ámbito laboral, sino también en el aspecto personal y social de la vida. Comencemos a prepararnos para afrontar a nuestro público. Observe que digo afrontar y no enfrentar. Enfrentar nos da la idea de pelea, la idea de lucha. En cambio, afrontar significa aplicar todo el conocimiento natural que ya tenemos. Ese conocimiento que parte de nuestro ser, del conocimiento interno de quién verdaderamente soy, para qué estoy aquí y hacia dónde voy. Sabiendo que cuento siempre con todas las herramientas necesarias que, aunque no sean conscientes, ya están en mí. Tal vez esas herramientas estén dormidas, o tal vez las experimente una y otra vez y no logre los resultados tal como los espera. O quizás se esfuerza al máximo por transmitir su mensaje en forma contundente y, sin embargo, el éxito no llama a su puerta. Tranquilícese. Es normal, es parte del proceso. Obsérvese por un instante. Imagínese en el momento previo a salir a escena como orador. ¿Cómo se siente frente a ese momento? ¿Aparecen emociones como el miedo, la duda, el temor, la incertidumbre? ¿Tiene pánico cuando debe hablar en público? ¿Le aparecen las preguntas sobre si será capaz de vencer sus limitaciones, atravesarlas y conseguir sus objetivos mejorando el arte de la oratoria? Le aseguro que siguiendo el paso a paso de este curso en dos DVDs, obtendrá valiosas herramientas para revisar la forma y el fondo acerca de cómo usted se está comunicando. Lo primero que debemos tener en cuenta es saber controlar el miedo y la inseguridad. Este factor, el del miedo, es el primero que pone en riesgo el éxito de nuestra oratoria. El miedo es inherente a los seres humanos. En algún momento siempre tememos a algo, especialmente a lo nuevo. Entonces, es lógico sentir miedo al afrontar al público, ya sean 3, 10 o 100.000 personas. Puede aparecer, por ejemplo, el miedo a equivocarse, a que le entiendan o no le entiendan, o que rechacen sus ideas, y un miedo muy frecuente, el miedo al ridículo. Seguramente muchos temores pasarán por su cabeza segundos antes de iniciar un discurso. Quédese tranquilo, porque muchos oradores profesionales afirman que jamás perdieron el nerviosismo delante de los asistentes. Muchos actores con años de trayectoria cuentan que siguen sintiendo nervios segundos antes de que se levante el telón. Y hasta algunos consagrados deportistas, esos que conocemos todos,
que también lo sienten antes de salir al campo de juego. El hecho de sentir miedo al hablar en público no lo vamos a poder detener inmediatamente, pero es bueno que sepa que irá mermando con la práctica y con el correr del tiempo. Mientras esto sucede, necesitamos aprender a alejar esa sensación y reducirla a través de algunas técnicas que juntos vamos a ir aprendiendo en este curso en dos DVDs. La confianza es un elemento fundamental y es el primer paso en el camino para dominar el miedo y no dejar que el miedo le domine. Para eso, tiene que desarrollar la confianza en sí mismo. Debe sentirse seguro, debe ser positivo y optimista. Poner una buena actitud a la hora de salir a escena. Una primera clave es no pensar en los errores. En los errores que usted podría llegar a cometer durante su discurso. Por eso le recomiendo que no se preocupe, ocúpese. Para lograrlo, enfóquese primero en lo inmediato. Piense solamente en lo que sucede en ese momento a su alrededor. Por ejemplo, una clave, escuche a los demás oradores si está participando de un panel. Esto le permitirá observar también las reacciones del público. Busque una persona clave dentro del auditorio. Dedíquele su presentación. Una persona con la que sienta afinidad y confianza y apóyese en su mirada para reenfocarla cada vez que lo necesite. Como en todo en la vida, usted sabe que este es un proceso paso a paso. Es un proceso de pequeños cambios microscópicos en línea directa hacia el objetivo final que desea comunicar. Otra clave muy importante es que confíe en su capacidad y en el tema que va a exponer. Tiene que saber que los que están ahí presentes quieren escucharlo. Pero de nada vale la pena intentar controlar sus temores o la confianza en sí mismo que pueda forjar o lo interesante del tema que usted va a exponer si usted no está preparado para hablar sobre ese tema. ¿A qué me refiero? Veámoslo en este ejemplo. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bueno, ante todo tengo que pedirle disculpas porque estoy un poco nervioso, así que sepan disculpar los errores. Vamos a hacer un análisis de la posición de nuestra empresa en nuestro país y también en Latinoamérica. Pero vamos a hacer primero en nuestro país, ¿sí? Ante todo, la premisa básica es conoce a tu audiencia. Tiene que saber quiénes son, por qué están aquí y cuál es la motivación que los trajo. Por ejemplo, no es lo mismo un grupo autoconvocado que lo sigue porque verdaderamente le interesa su temática que un grupo de empleados que son obligados a concurrir para hacer acto de presencia. Después, para bajar su nivel de nervios y miedo, tiene que preparar su discurso. Si usted no lo ha preparado minuciosamente, ya estará en problemas desde el primer minuto. La confusión y hasta el pánico pueden invadirlo desde el principio y esto será difícil de revertir. Además, lo afectará en su confianza y la credibilidad del público hacia usted. En los bonus tracks, los extras que incluimos en estos DVDs, encontrará un ejercicio que le puede ayudar a controlar su ansiedad y enfocarse en el éxito de su discurso. Continuemos. Seguramente a esta altura debe estar preguntándose, ¿cómo puedo preparar un discurso? Primera clave, preste atención. Siéntase atraído por el tema y lo que va a exponer. Usted tiene que sentirse atraído, interesado por el tema que va a abordar. Porque si no, será difícil poder interesar a quien lo escuche, si partiendo de la base que para usted el tema no es interesante. Ahí es donde debe poner en juego toda su creatividad. Por ejemplo, trate de conectarlo de alguna manera
con su vivencia personal y establezca vínculos con el tema. Segunda clave, investigue profundamente. Es también fundamental para elaborar su discurso una detallada investigación del tema. Esté seguro de la veracidad de la información que utiliza. Esto es clave. Chequéela. Hoy la gente tiende a pensar que todo lo que aparece en Internet es información real y fidedigna. Sin embargo, lo que le sugiero es que busque varios sitios para comparar, recurra a libros o a revistas especializadas. Tercera clave, muy valiosa. Ensaye el discurso previamente. Recuerde, ensáyelo. Puede hacer, por ejemplo, una pasada completa, como si fuese un ensayo de teatro. O también puede introducir su tema en medio de una conversación con distintas personas. Así podrá sentir, vivenciar la manera de expresar en voz alta y también observar la reacción de los otros ante lo que usted ha preparado. Y finalmente, en todos los casos, sea consciente del efecto que está produciendo en las demás personas. De esta forma, puede ir haciendo ajustes para que su discurso esté adaptado a su forma de ser y no al revés. Recuerde, usted es quien es. No tiene que cambiar su personalidad para convertirse en un orador eficaz. Tome todo lo mejor que ya tiene y todo lo mejor que ya es y poténcielo. Y de esa manera, se lo aseguro, se va a distinguir de todo el resto. Estimados clientes, de acuerdo al procedimiento que nos enviaron a principio de mes y de acuerdo también a las indicaciones y normativas del manual del pliego, perdón, de bases y condiciones de la licitación, vamos a presentarles la nueva campaña promocional para la marca, perdón, para la empresa. De este año. Hemos tenido muy en cuenta lo que nos han informado sobre tener en cuenta los cambios socioculturales del consumidor, bueno, en realidad de los diferentes mercados, perdón. O sea, esto es tener en cuenta los distintos cambios socioculturales tan acelerados en los que a veces nos vemos insertos o inmersos, sería mejor la palabra, perdón. Otra clave fundamental es no intentar memorizar el discurso palabra por palabra. Esto podría generar una situación como la que acabamos de ver. Memorizar no solo le consumirá su energía, sino también tiempo y nerviosismo al intentar estar recordando todo el tiempo lo que quiere decir. Y si por algún motivo olvida una de esas palabras o lo interrumpen y no recuerda dónde quedó, no tendrá un punto de referencia o de apoyo para poder continuar con su discurso y se encontrará perdido para retomar el curso de su alocución. Y aunque pudiese llegar al final sin tropiezos, su discurso podría sonar frío. Le diría que sonaría sin sentimientos y en algunas ocasiones hasta poco creíble. ¿Por qué? Precisamente porque las palabras estarán saliendo de su cabeza mecánicamente, como si estuviese leyendo un prospecto médico o una receta de cocina, y se escucharían sin pasión, sin sentimiento. En nuestra vida cotidiana, cuando hablamos, no pensamos en palabras, pensamos en ideas o conceptos y las palabras llegan natural e inconscientemente. Entonces, la recomendación para su discurso es pensar en ideas. Seleccione las ideas más importantes. Anótelas y póngalas en orden de importancia. De esta forma, logrará que estas ideas conformen el todo del discurso y usted pueda enlazarlas de manera natural y armoniosa. Es lo que llamamos técnicamente mensajes claves. Los mensajes claves son las ideas fuerza que usted quiere transmitir, esas que no deben faltar en su discurso y que quiere que su público recuerde. Resumiendo, sea espontáneo sin ser improvisado. Hay una gran diferencia. Y como dijo Napoleon Hill, la gente no recuerda tanto lo que dices o haces, sino la intención con la que lo haces. Por eso, muy pocos oradores en todos los campos pueden dar discursos improvisados. Y es importante preparar, ensayar y, por supuesto, ponerle el toque personal a su discurso, porque todo esto hará
una gran diferencia. Y recuerde que si lee su discurso, el procedimiento es el mismo. La estructura de un discurso leído tiene que respetar los principios de un muy buen comienzo, un desarrollo interesante y un final verdaderamente contundente. Vamos a ver ahora en detalle la estructura de un discurso eficaz. Comenzar un discurso es una tarea verdaderamente delicada, porque los primeros minutos son fundamentales para conquistar a nuestra audiencia. Por ejemplo, lo invito, acompáñeme. Piense en un discurso de alguien que le llamó la atención. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Muy bien. Y ahora piense en un discurso de alguien que le aburrió soberanamente. ¿Cuál es la diferencia? El éxito y el fracaso en la transmisión del mensaje. Si observa en detalle los ejemplos en los que estuvo pensando, el comienzo del discurso es determinante del éxito y la atención que le presta su público. Muchos, o casi todos los aquí presentes, no se imaginaban estar escuchándome hoy. Pues bien, aquí estoy y sepan que van a tener que escucharme durante mucho tiempo más. Voy a empezar a implementar una serie de medidas, que seguramente no estarán de acuerdo o no les gustarán, pero van a tener que aceptarlas. ¿Qué le pareció? En este ejemplo vimos cómo no debemos comenzar un discurso. De esta manera, estaremos generando en los oyentes desde el inicio una mala predisposición con una situación que podríamos definir como de cierta tensión, desconfianza o tal vez desinterés hacia lo que usted tenga que decir. Entonces, si queremos conquistar a nuestros oyentes y a nuestro público, y como dijimos que los primeros segundos son fundamentales, tenemos que iniciar nuestro discurso predisponiendo al oyente a nuestro favor. Una forma de hacerlo es transmitiendo una imagen positiva, una actitud dura y equilibrada. Debemos demostrarle seguridad a nuestro público, el destinatario de nuestro mensaje. Para transmitir una imagen positiva, debemos también tener en cuenta otro elemento que no es menor, la apariencia. Debemos tener una apariencia adecuada a cada situación. La apariencia es su primer contacto con el público. No hay que darles la oportunidad, por supuesto, de que lo critiquen por ejemplo, la elección de su vestimenta. Porque la ropa que usted elija para la ocasión va a estar marcada por la naturaleza del evento en el que usted estará dando su discurso. La opción natural es un traje discreto, que por supuesto acentúe el buen gusto. Y cuando hablamos de apariencia, no solo nos referimos a la ropa que utilizará, sino también a nuestra postura, cómo nos plantamos frente al público, a los gestos, el uso de las manos, el escenario y a los elementos de apoyo para que el arte de la oratoria para vender más sea todo un éxito. Porque todo esto también comunica. Todo esto transmite elegancia, convicción, determinación y respeto del público hacia usted. Buenas noches, bienvenidos. Los invito ahora a que se pongan cómodos en sus asientos porque tenemos por delante casi 2 horas de una interesante exposición que preparé. Así que supongo que para mí es muy interesante, también lo será para ustedes. Este es otro ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Si usted dice algo como lo que acabamos de ver, hará que sus oyentes y su público se sientan cansados desde el comienzo, porque ya sabrán que el discurso será largo y hasta probablemente estén dispersos, tal vez controlando el reloj, el tiempo que falta para cumplir esas famosas 2 horas que usted prometió de discurso. Entonces, debemos prometer por vías directas o indirectas que nuestro discurso será breve y conciso. Buenos días. Perdón, antes de comenzar quería pedirles mil disculpas, pero la verdad que con este frío que hace mis cuerdas vocales están no en mejor estado. Disculpen, ¿eh? Lo que quería empezar... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Empezar a trabajar un poco el tema número uno en base a la promoción de la empresa. ¿Alguien tiene un caramelito? ¿No? Ok.
También es importante que no se disculpe o justifique al iniciar un discurso por algún problema que lo aqueje en ese momento. Lo único que logrará es llamar la atención y que lo noten si había pasado desapercibido. Por ejemplo, si le sucede que está con la voz un poco tomada, como acabamos de ver y escuchar en el ejemplo, la audiencia pondrá más atención a su voz que a su discurso. O si, por ejemplo, por accidente manchó su ropa e intenta justificarse explicando cómo sucedió, solo logrará que todos los presentes noten la mancha y se enfoquen en eso. Justificarse es algo que le sugiero que no lo haga en su discurso. En cambio, algo que sí puede hacer es la utilización de ejemplos en un discurso. Los ejemplos son una interesante herramienta que ayuda a clarificar las ideas y a darle un tono más vivo, más didáctico y hasta más interesante a su relato. Por ejemplo, sus experiencias personales pueden ser utilizadas como ejemplos en su discurso. Esto le permitirá también, en ciertos casos, mostrar de alguna manera su trayectoria. Pero le sugiero que tenga cuidado al hacerlo en la medida justa para no sonar de alguna manera vanidoso o que el público pueda interpretarlo como un acto egocéntrico. Para ser más simple y más claro con respecto a lo que voy a contarles hoy, me pareció bueno empezar diciéndoles el cuento del elefante y la hormiga. ¿Lo conocen? Le sugiero que sea muy cuidadoso al momento de elegir los ejemplos a utilizar. Por ejemplo, usar un cuento humorístico puede o no ser gracioso, y no sabemos cómo va a tomarlo el público. Entonces puede ser que se convierta para usted en un paso en falso. El uso del humor es siempre apreciado, pero debe ser inteligente y de buen gusto. Usted deberá examinar y decidir si conviene o no la utilización de toques de humor en su discurso. Por eso, le sugiero que si utiliza historias, busque historias cortas, historias que usted mismo pueda recordar e impactar con una moraleja o una frase final, una conclusión, que le permita articularla exactamente con el contenido de su discurso. Como dijo Voltaire, el secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo. Por lo tanto, utilice el efecto sorpresa y siempre guárdese algo para impactar, para reforzar conceptos o para redondear ideas. O bien, puede retomar un aspecto que no haya abordado anteriormente en su discurso, por ejemplo, cuando sea el momento de abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si aplicamos estos ajustes dentro del presupuesto, lograremos reducir el déficit y optimizar recursos. ¿Están de acuerdo, no? Este es otro ejemplo de lo que no debe decir. No interrogue a la audiencia en su discurso si no quiere ser interrumpido, ya que existe una posibilidad de que surjan preguntas incómodas o que deriven en otras preguntas que tal vez no esté preparado para responder o consultas que lo hagan irse por las ramas o escapar del tema. Le sugiero que, en vez de hacer preguntas al público como un elemento de su discurso, proponga reflexiones e invite al público a meditar sobre ellas. A lo largo del discurso, usted podrá responder estas mismas reflexiones y llegar a la conclusión, logrando así cerrar un círculo de contenido. Para esto, existe siempre el recurso de anunciar al comienzo la estructura de su discurso. Por ejemplo, comience explicando el propósito. La mayoría de los errores de comunicación, incluso de los que provienen al delegar tareas con los equipos de trabajo con los que interactuamos, muchas veces tienen que ver con eso, con la falta de enfoque y con la falta de explicación del propósito. Por ejemplo, diga claramente el objetivo de la reunión. Explique que estará presentando información del presupuesto anual e invite a su público a tomar notas para aclarar las dudas y en el espacio de preguntas y respuestas que tendremos al final del discurso, usted las podrá responder. De esta manera, ayuda a organizar la dinámica de su presentación tal como usted la tiene preparada. También,
hay otro recurso que llamamos preguntas de testeo con el público durante el desarrollo de su discurso. Las preguntas de testeo le permiten medir el nivel de comprensión e involucramiento de los participantes. Por ejemplo, después de un bloque de información, cierre con un breve resumen de lo que acaba de exponer. Esto es fundamental para fijar conceptos. Y también puede distender con algunos disparadores de ida y vuelta, disparadores directo como puentes con el público. Aquí podría incluir lo que llamamos las preguntas retóricas, que son todo un capítulo aparte y que vamos a ver a continuación. Las preguntas retóricas son esas que usted puede disparar sin esperar una respuesta alguna. Hay dos tipos de preguntas retóricas, las que se llaman interrogatio, que literalmente interrogan y admiten un sí o un no como respuesta. Y están las que se llaman quaesitum. Las quaesitum son las que requieren de una respuesta más precisa. Por lo que observo, la estamos pasando bien, ¿verdad? Otro ejemplo sería, qué bueno es tener acceso a estas herramientas de oratoria para vender más. Como sabemos, el proceso de aprendizaje no termina jamás. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo que nos motiva a mejorar. ¿Y a quién de los que estamos aquí no le gusta mejorar y progresar? Este sería un poco la organización que vamos a plantear. Bueno, pero como dicen, el tiempo es tirano y se voló el tiempo, así que para concluir vamos a ir terminando. Creo que la única solución para reducir el déficit de la empresa es lo que acabo de proponerles. El resto no creo que funcione. No le aconsejo usar eslabones o puentes sin sentido o frases vulgares o lugares comunes. La utilización de un buen vocabulario es fundamental. Claro que sin apelar a palabras difíciles ni complejas para no caer en mensajes cerrados o tal vez algunos interpreten que usted quiere darse un corte de superioridad. La clave es que usted debe ser claro, conciso y objetivo. Sin embargo, lo que sí le aconsejo utilizar al iniciar un discurso es lo que se acostumbra a llamar proposición. Vamos a ver un ejemplo. Voy a presentarles un informe sobre la imagen de nuestra empresa en el país y cómo está posicionada en relación a la competencia. Eso es una proposición. Es resumir en dos o tres renglones lo que usted pretende exponer en su discurso. Las proposiciones sirven para dar contexto a su discurso y preparar a su público. Es como la sinopsis que usted lee en su casa, en la caja de un DVD o en la guía del televisor, o por ejemplo cuando consulta la guía en un diario antes de ir a ver una película en el cine para saber de qué se trata. Lo mismo, pero sobre su discurso. Las proposiciones son una forma de poner a la audiencia en sintonía con el tema y anticiparles de lo que va a hablar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si lo que voy a exponer es polémico o tal vez tenga un impacto negativo? Por ejemplo, cuando tenga que anunciar un despido masivo de personal o la reestructuración de una operación comercial. En estos casos, no conviene hacer una proposición, sino preparar al público para escuchar sus puntos de vista sobre el tema. En el mundo empresarial, ante situaciones difíciles, se debe contar con el asesoramiento de profesionales de la comunicación y aplicar el conocimiento específico de la materia. Trabajando junto a lo que llamamos un comité de crisis, los asesores especializados en distintas áreas, incluidos los especialistas en comunicación, podrán asesorar sobre los pasos apropiados. En estos dos DVDs del curso de oratoria y en esta colección de libros en general, abordamos todos los aspectos claves para distinto tipo de situaciones de comunicación, tanto externa como interna, cuando debe comunicar noticias difíciles. Entonces, tenga en cuenta estas claves. Por favor, preste atención. Si, por ejemplo, se trata de una catástrofe donde hubo que lamentar víctimas, lo primero que tiene que hacer es ponerse del lado de la gente y sus familias. Envíe, entonces, un mensaje claro, conciso, cálido, contundente, solidario,
con los damnificados. Reitere este mensaje 2 o 3 veces dentro de su discurso. Si tiene que dar una mala noticia, cree el clima y el contexto apropiado. Desarrolle una breve introducción, pero le sugiero que no se vaya por las ramas. En oratoria en general y en las situaciones de crisis en particular, menos es más. Y van más claves. Ofrezca formas de comunicación alternativas sobre el hecho que está comunicando. Indique muy claramente dónde los interesados e involucrados pueden obtener más información y detalles. En esos lugares, por ejemplo, en la página de internet o comunicados de novedades ante su personal o los medios periodísticos, comprométase a actualizar la información tantas veces como sea necesario. Y haga saber de antemano, esto es muy importante, cuál es el procedimiento que va a seguir para actualizar la información. Esto evitará una usina de rumores que se agrandará como una bola de nieve y afectará la reputación de su empresa y, por supuesto, también de usted mismo. Repasemos los conceptos vistos en esta primera unidad. El miedo. Es normal tenerlo. Es normal sentir nervios al hablar en público. Pero necesitamos aprender cómo poder controlarlo. Confianza. Un elemento importante para dominar el miedo. Tenemos que ser optimistas, confiar en nosotros y también, por supuesto, en nuestro discurso. Preparación de nuestro texto. Esto es fundamental. Necesita preparar su discurso. No lo memorice palabra por palabra. Debemos pensarlo en ideas y conceptos para que se escuche más natural y fluido. Apariencia. Debemos cuidar tanto la ropa que utilizaremos como nuestra postura. Y sobre el texto del discurso, no lo inicie con justificaciones ni humoradas, ni utilice cualquier cosa que pueda entenderse como con cierto tono de soberbia. No haga preguntas durante su discurso. Le sugiero que proponga reflexiones y centralice las preguntas al final de su exposición. Sea claro, objetivo y utilice un buen vocabulario. Y también inicie su discurso con una proposición, siempre que el tema se lo permita. Seguimos juntos en nuestro curso de oratoria en DVD y ahora le propongo que hablemos del cuerpo del discurso. En esta etapa es necesario brindarle a nuestros oyentes una buena argumentación provista de datos e informaciones que la fundamenten. Es primordial evitar las informaciones dudosas o mal fundamentadas, como por supuesto también las contradicciones. Es importante en este paso del discurso trabajar con la información esencial, es decir, sea conciso. Una larga exposición de datos puede ser muy aburrida y hacer que la audiencia pierda el interés y también que se dispersen. Entonces, si es posible, hay que chequear lo que la audiencia ya sabe sobre el tema que usted está abordando y comenzar a partir de ahí su argumentación. Y ahora llegamos a la etapa de la argumentación. Aquí es donde usted podrá defender sus ideas, sus puntos de vista y plantear sus argumentos frente a su público. Es aquí donde tenemos que poner toda nuestra energía para atraer, interesar y convencer a nuestra audiencia. Y para lograr una buena argumentación, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos y estas recomendaciones. Lo que les he presentado hasta aquí han sido los 3 ejes sobre los cuales pensamos basar nuestra próxima campaña promocional. Ahora voy a mostrarles las 10 acciones que realizaríamos. Si me queda poco tiempo, intentaré sintetizarlas. La acción número 1 básicamente constaría, digamos, de ampliar un poco la imagen de la empresa. El manejo del tiempo es fundamental. Siempre su tiempo en una exposición será limitado. Por eso tiene que saber administrarlo muy bien. La clave está en ordenarse y concentrarse en el tema principal. Le recomiendo que si el tema es extenso,
se enfoque primero en un determinado aspecto y después hacer una generalización a partir de este. Otro consejo que puede ayudarle es ensayar su discurso en su casa o en la oficina, tomando el tiempo que tarda en leerlo y, por supuesto, respetando la velocidad con que lo hará luego en público. Y otra clave muy importante es poder hacerlo grabándolo, tanto en audio como en video. De esta manera lo podrá analizar. También puede utilizar un espejo para tener un punto de referencia y observar usted mismo su desempeño. Nuestra gestión al frente de este área durante este año podemos analizarla en dos etapas claramente definidas. La primera etapa corresponde al periodo que va del primer semestre, una etapa muy productiva, muy prolífica. Segunda etapa... Como recién dijimos, para administrar bien el tiempo hay que ordenarse. Casi todos los temas pueden ser desarrollados en una secuencia lógica, destacando los puntos principales. Recuerde, como le sugerimos, que puede utilizar ejemplos para ilustrar, pero sea cuidadoso en que su discurso no se transforme en una enumeración de casos y de ejemplos. Y al momento de argumentar, guarde los casos y ejemplos más fuertes para el final. Porque si utiliza argumentos de los adversarios, por ejemplo, tomándolos de un panel, deje los más débiles para el final, ya que al demostrar su inconsistencia, dará la impresión de que los anteriores, los argumentos más fuertes de sus contrincantes, eran igualmente inconsistentes. Otra cosa para tener en cuenta es pensar si el público podría hacer objeciones de su discurso. Usted tiene que tener preparada una sólida respuesta para estas preguntas y, llegado el caso, utilizarlas. Y aquí puede aparecer esa frase que solemos escuchar: me sacaron de contexto. La respuesta a esto la da el jugador de béisbol Bill Henry, que dijo: si crees que tus comentarios siempre son sacados de contexto, quizás es porque no consigues dejar en claro ni siquiera un contexto. La conclusión es la afirmación final de las ideas que usted quiere exponer. Piense que está frente al público, usted ya expuso sus opiniones y las defendió con sus argumentos. Ahora es el momento de concluir su discurso, el momento de emocionar a los oyentes, de hacerlos reflexionar o también, ¿por qué no?, convocarlos a la acción. Esta parte del discurso también tiene que ser clara, objetiva y, sobre todo, breve y contundente. Al momento de decir la última palabra, no tienen que quedar dudas de que usted terminó con su discurso. Si lo cree conveniente y útil, puede cerrar la conclusión con lo que llamamos un epílogo. Y para esto puede usar una cita, un caso, una reflexión o un hecho histórico o lo que su creatividad le sugiera de acuerdo a su público. Piense que la conclusión es la imagen final, la foto final que su público tendrá de usted. Es el broche de oro. Si bien una conclusión brillante o ingeniosa no va a poder mejorar un discurso inconsistente, recuerde que una conclusión que sea débil, realmente, y se lo aseguro, puede tirar abajo la gran labor que realizó hasta ese momento. En esta unidad hablamos sobre la importancia de la argumentación en el cuerpo del discurso y vimos sus nociones básicas. También le dimos consejos sobre cómo elaborar la conclusión. En próximas unidades vamos a abordar aspectos externos al discurso, tan importantes como lo que usted tiene para decir. Veremos cómo plantarse en el escenario, cómo seguir venciendo el miedo y conquistando mayor seguridad y fortaleza, cómo apoyarse en los elementos externos para reforzar su discurso y cómo adaptarlo para los distintos públicos. En el siguiente DVD nos centraremos en el discurso como elemento y en los recursos externos que usted puede utilizar. Pero aún tiene un plus de contenidos en este DVD que le serán de mucha utilidad. En el siguiente track encontrará tips y consejos sobre comunicación no verbal,
Un experto revela las claves de lo que expresamos sin palabras, cómo habla nuestro cuerpo, lo que sí y lo que no debemos hacer. Nuestra ropa también comunica. Una conocida asesora de imagen nos explica los tips básicos a tener en cuenta sobre cómo vestirnos para apoyar nuestra oratoria según los públicos y distintos momentos. Para relajarse y controlar el miedo y la ansiedad, un segmento de meditación y relax que podrá utilizar antes de salir a hablar en público. Y también, para seguir aprendiendo, algunos videos públicos que encontramos en internet como información y complemento del aprendizaje con momentos curiosos de distintos oradores. Como dice el experto en comunicación Joan Costa, las empresas ya no se manifiestan solamente a partir de lo que hacen, sino también de cómo lo hacen y cómo lo dicen. Y esto es lo que la gente percibe de su empresa, de su marca, de su producto y, por supuesto, de usted mismo. Hola, soy Daniel Colombo, su asesor en comunicación. Bienvenidos al segundo DVD de su curso de oratoria. En este curso, usted ya está experimentando una mejora en el desenvolvimiento en oratoria aplicada al ámbito laboral y también ganando más confianza y autoestima en el ámbito personal y social de su vida. Repasemos lo que aprendimos en el DVD anterior. En la primera unidad de este curso, hemos visto los primeros elementos que usted debe tener en cuenta al iniciar un discurso frente al público. Repasemos los conceptos. Miedo. Es normal que lo tenga. Y es normal también que sienta nervios, pero debemos controlarlo. Confianza. Necesitamos ser optimistas, confiar en nosotros y en nuestro discurso. Preparación. Este es un aspecto fundamental. Necesita preparar su discurso. No lo memorice. Debe pensarlo en ideas y conceptos. Apariencia. Necesitamos cuidar tanto la ropa que utilizaremos como nuestra postura. Recuerde no comenzar su discurso con justificaciones ni humoradas sin sentido y tampoco le recomiendo utilizar tonos que podrían interpretarse como soberbios. Si no está seguro, lo conveniente es no hacer preguntas dentro del discurso y solo proponer reflexiones. También le recomiendo ser claro, objetivo y utilizar un buen vocabulario. Una herramienta clave es iniciar su discurso con una proposición siempre que el tema lo permita. También aprendimos y ejercitamos la importancia de la argumentación en el cuerpo del discurso y vimos las nociones básicas. Y compartimos con usted consejos sobre cómo elaborar la conclusión y anclar los mensajes claves en el público. En este segundo DVD del curso Cómo hablar bien y ganar más, nos enfocaremos en los aspectos externos que usted debe conocer como orador para transmitir eficazmente su mensaje. Porque es tan importante cómo lo decimos como el mensaje mismo. Por ejemplo, mostrarnos seguros, con la voz bien proyectada, cuidar los detalles de nuestra presencia ante el público, saber cómo utilizar los elementos de apoyo y cómo perder miedo al micrófono. Estos son solo algunos de los aspectos que aprenderá en esta segunda parte del curso. Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Hola, hola, ¿se escucha bien al fondo? ¿Sí? Buenísimo. La voz es el primero de estos recursos. Es el puente, el camino entre sus ideas y el público. Si su voz y su dicción no son claras y si la emisión de las palabras no es fluida, su discurso puede llegar con ruidos al público y quizás tenga que afrontar un nuevo inconveniente. Tranquilos, siguiendo paso a paso, con pequeños cambios microscópicos hacia la meta que desea alcanzar, tenga la certeza que podrá superar cualquier obstáculo
para saber cómo convertirse en un orador eficaz. Este es mi primer día en la empresa y sé que será el primero de muchos. Tengo un claro objetivo en mi gestión y es lograr posicionar a nuestra empresa dentro de las tres mejores del país. Espero contar con ustedes. Acabamos de escuchar y ver claramente en este ejemplo cómo la utilización de la voz puede perjudicar su discurso. El perfeccionamiento vocal es un trabajo arduo, requiere dedicación y determinación. Es importante que sepa que la clave está en la ejercitación. Y como en todos los aspectos de la vida en los que necesitamos mejorar, es posible que los resultados no se vean a corto plazo. Pero ánimo, si aprende y ejercita lo que sigue, irá notando el resultado más rápido de lo que usted cree. Vamos a ver a continuación una serie de nociones y ejercicios que van a ayudarle. Recuerde que este es un curso práctico sobre oratoria, por lo cual el resultado se obtiene practicando, practicando y practicando. Esa es la clave. Dicen que la práctica hace al maestro. Así que aquí vamos. La respiración es una de las técnicas fundamentales de la oratoria. Incluso una buena técnica de respiración le ayudará a sentirse menos nervioso y a controlar la ansiedad. Una tendencia muy común es a hablar muy rápido cuando estamos tensos. Esto sucede porque la situación puede producirle una adrenalina que lleva a acelerar todos los procesos, incluyendo manifestaciones físicas como, por ejemplo, un aumento de las pulsaciones, la transpiración de las manos y hasta algunos tics nerviosos que ni siquiera sabía que usted tenía. Un recurso fundamental al hablar es hacer pausas. Busque hablar en forma fluida y con ritmo y gracia, aunque recuerde siempre hacer las pausas necesarias. Le aseguro que si maneja correctamente las pausas, se asegurará el interés del público. Piense en los silencios de la música, por ejemplo, en esta introducción, y el impacto que tiene cuando la escuchamos. Las pausas son fundamentales, hacen a su personalidad y su carácter. Y además, las pausas le permiten mantener una buena reserva de aire. La medida de aire es la que le permite hablar con volumen, articular correctamente y no terminar las frases sin aire. Es lo que técnicamente llamamos hablar con finales caídos. Empezamos con un buen ritmo y una buena emisión de voz y por nervios, cansancio, tensión o ansiedad, llegamos desinflados al final de las frases. La emisión de la voz tiene que ver directamente con el aparato fonador humano, es decir, el conjunto de los diferentes órganos que intervienen en la articulación del lenguaje en los seres humanos. Estos órganos son la laringe, la cavidad bucal, los labios, la lengua, el paladar y la cavidad nasofaríngea. Sintéticamente, la emisión de la voz se produce porque interactúan tres grupos de órganos diferenciados. Están los órganos de la respiración, como los pulmones, los bronquios y la tráquea. Los órganos de la fonación, como la laringe, las cuerdas vocales y los resonadores, que son la caja de resonancia. Y también están los órganos de articulación, integrados por el paladar, la lengua, los dientes, los labios y la glotis. El aparato fonador, que nos permite emitir la voz y los sonidos, es controlado por el sistema nervioso central. Para convertirse en sonido, el aire, que procede del diafragma y de los pulmones, tiene que provocar una vibración, siendo la laringe el primer lugar en que se produce. La laringe está formada por un conjunto de cartílagos y una serie de ligamentos y membranas que sostienen unas especies de bandas de tejido muscular llamadas cuerdas vocales. Como si fuesen las cuerdas de una guitarra, la tensión, elasticidad, altura, anchura
longitud y grosor de estas cuerdas vocales pueden variar, dando lugar a diferentes efectos sonoros. Y es ahí donde se produce el conocido timbre de la voz. Por eso es que hay voces graves, voces medias y también voces agudas. Una de las claves de los oradores eficaces es saber utilizar la voz como instrumento, tal como lo hacen los locutores, los cantantes, los actores y otros profesionales que la utilizan como herramienta primordial. Y por el contrario, quienes no utilizan correctamente el aparato de fonación suelen terminar con permanentes disfonías y otros trastornos. Por eso es muy conveniente y le recomiendo consultar con un otorrinolaringólogo y con un foniatra experimentado para hacerse un chequeo de rutina si va a utilizar su voz muy frecuentemente, y este es el caso de quienes utilizan la oratoria como herramienta. También estos profesionales le van a ayudar en el proceso de sanar, trabajar y optimizar el uso de su voz, transformándola en su aliada y enseñándole a aprovecharla al máximo en todo su rango y gama de matices y coloratura. El efecto más importante de las cuerdas vocales es la producción de una vibración audible. Entonces, la respiración ocupa un lugar primordial porque la mayoría de las personas utiliza solamente un pequeño porcentaje de la capacidad de aire. Generalmente respiramos con la parte superior de los pulmones. Es lo que llamamos una respiración corta y con muy poca capacidad. Entonces, si usted siente que de pronto se queda sin aire muy rápidamente, este puede ser su caso. Es que está utilizando una respiración corta y con la parte superior de los pulmones. Para aprender a expandir el uso de la respiración en hasta un 500% más de lo habitual, le invito a hacer una experiencia muy sencilla. Si lo desea, en el lugar donde esté, póngase de pie, distribuyendo el peso del cuerpo sobre las dos piernas y con la postura naturalmente relajada. Coloque las dos manos en la parte baja de sus costillas e inspire lentamente. Preste atención a la respiración. Esta debe ser hecha siempre por la nariz. Al inspirar, usted va a sentir que el abdomen se expande y las costillas se abren lateralmente. Contenga el aire unos segundos. Cuando esté con una buena reserva de aire, expire, soltando el aire lentamente por la boca, manteniendo los labios ligeramente cerrados para hacer una pequeña resistencia a la salida del aire y presionando el abdomen a partir de un punto un poco abajo de su ombligo. Repita este procedimiento 3 veces. Vamos a revisarlo una vez más. Entonces, de pie, las manos a los lados de las costillas inferiores, relájese, inhale inspirando por la nariz. Sienta cómo se expande el diafragma y las costillas hasta que llegue a su máxima capacidad. Retenga el aire, mantenga los ojos abiertos, tenga cuidado en no marearse y exhale suavemente por la boca, presionando el abdomen debajo del ombligo. Esto es lo que llamamos respiración costodiafragmática. Es la que utilizamos los profesionales que trabajamos con nuestra voz. Otra forma de hacer este ejercicio es inspirar en una secuencia de 3, llegando en 3 a su máxima capacidad. Vamos a probarlo. 1, 2, 3. Y exhala por la boca, contando desde 3. 3, 2, 1. Lo invito a hacer este ejercicio varias veces al día para acostumbrarse a utilizar el diafragma y multiplicar hasta en un 500% más su capacidad de aire. Una vez que haya hecho este ejercicio de pie, para medir su progreso en el aprendizaje de la respiración costodiafragmática, puede acostarse y hacerlo apoyando un libro de cierto peso sobre su ombligo. Verá cómo el libro se eleva al inspirar y baja al exhalar. Y si lo desea, puede medir el tiempo con un cronómetro. Al exhalar, pronuncie una vocal
buscando mantener estable la proyección de la voz lo máximo posible. Así podrá medir aún más tangiblemente su progreso. Y en poco tiempo le aseguro que lo estará haciendo instintivamente. Y multiplicará hasta en un 500% más su capacidad de aire. De esta forma, al hablar, la voz no se fatigará, no tendrá los finales apenas audibles en sus discursos y además cuidará la salud de su aparato de fonación. Necesitamos también cuidar otro factor importante que es fundamental al hablar en público: la pronunciación. Este es mi primer día en la empresa. Les agradezco la cordial bienvenida. Sé que tenemos muchos problemas por delante y juntos vamos a afrontarlos. Tengo un claro objetivo en mi gestión y es que posicionar nuestra empresa dentro de las tres mejores del país. Sé que cuento con ustedes y ustedes pueden contar conmigo. Indudablemente, quien pronuncia bien las palabras es mejor comprendido. Y quien pronuncia mal las palabras generalmente lo hace por negligencia, porque en su hábitat cotidiano lo entienden y con eso se conforma. Es así como, casi sin darse cuenta, ha ido transformando su forma habitual de hablar. Pero hablar en público es un poco diferente. Pronunciar mal las palabras afectará su credibilidad. El público puede que lo interprete como una persona poco preparada y con una mala formación. Por eso es muy importante la pronunciación correcta de las palabras. Un buen ejercicio es leer textos en voz alta, pronunciando correctamente cada palabra. Esto puede practicarlo todos los días con cualquier texto, por ejemplo, leyendo el diario o una revista. Y otro ejercicio es colocar un objeto entre sus dientes. Puede utilizar un bolígrafo o un corcho y con él entre sus dientes pronunciar las palabras de su discurso. Ese suave esfuerzo que hará al leer en voz alta educará a su lengua y a los demás órganos intervinientes en la emisión de la voz para ayudarlo a mejorar su pronunciación y su articulación. Este es mi primer día en la empresa. Estos ejercicios que estamos compartiendo le ayudarán a mejorar la pronunciación, pero recuerde que estos ejercicios son solamente parte de la práctica. Al hablar en público, tiene que hacerlo con total naturalidad, no con el esfuerzo que hizo durante estos ejercicios, ya que si no, por supuesto, como usted sabe, se lo notará forzado. Este es mi primer día en la empresa. Lo acaba de ver, sonará sobreactuado, forzado. Entonces, usted debe hacerlo en forma natural, como habla todos los días con sus clientes o con sus compañeros de trabajo, con su familia o con los amigos. Tiene que hacerlo como olvidando que está hablando ante un gran auditorio. Este es mi primer día en la empresa. Este es otro recurso a tener en cuenta: el volumen. Para convertirse en un excelente orador, usted debe ser cuidadoso con el volumen de emisión de su voz. Piense que su voz debe escucharse en todos los rincones del lugar donde está hablando. Aunque tampoco puede, por supuesto, irritar a los presentes hablando a los gritos. Este es mi primer día en la empresa. Les agradezco la cordial bienvenida. Sé que tenemos muchos desafíos por delante y que juntos vamos a lograrlo. Tengo un claro objetivo en mi gestión, y es lograr posicionar nuestra empresa dentro de las tres mejores del país. Sé que cuento con ustedes y ustedes pueden contar conmigo. Le aseguro que con el tiempo aprenderá a regular el volumen de emisión de su voz. Más adelante en este DVD le daremos consejos sobre cómo hablar en público utilizando un micrófono. También tendremos a un locutor profesional que nos revelará sus trucos. Pero en muchas ocasiones usted podrá hablar ante el auditorio sin micrófono. En estos casos, una buena ayuda puede ser realizar un ensayo previo y que un amigo o asistente recorra la sala y verifique dónde está o no siendo escuchado, y en base a esa información usted podrá dar con el nivel de volumen de emisión de voz que desea.
Y tenga en cuenta que su volumen de voz va a disminuir según la sala, según la distancia y también según la capacidad acústica del lugar. Es decir, que su voz sonará y se escuchará diferente si la prueba en una sala vacía y luego con público. Cuando esté el público dentro de la sala, usted deberá proyectar mejor su voz. Como solemos decir, deberá hablar ante el público fuerte y claro. Este es mi primer día en la empresa. Les agradezco la cordial bienvenida. Sé que tenemos muchos desafíos por delante y que juntos vamos a lograrlo. Tengo un claro objetivo en mi gestión y es lograr posicionar a nuestra empresa dentro de las 3 mejores del país. Sé que cuento con ustedes y ustedes pueden contar conmigo. La velocidad es otro recurso con el que contamos para enriquecer nuestra oratoria. Algunos confunden velocidad con ritmo y por eso hablan muy rápido. Usted debe pensar en qué partes de su discurso puede acelerar su exposición o, a la inversa, dónde tiene que hacerlo un poco más pausado. Hablar más rápido no significa que su discurso sea dinámico, ni hablar pausado garantiza que usted será mejor aprehendido por la audiencia. Y aquí va de regalo otro truco. Escuche bien. Busque emocionar, busque conmover a su público. Toque el corazón, porque cuando se comunica desde el corazón con su público, no hay ninguna barrera que no pueda vencer. En esta unidad nos dedicamos al primero de los recursos externos para mejorar su oratoria, la voz. Recuerde que debemos tener en cuenta la respiración, la pronunciación, el volumen y la velocidad. El balance de todos estos elementos es lo que le dará musicalidad a su discurso y ayudará a establecer una mejor comunicación con sus oyentes. Otra clave fundamental acerca del arte de la oratoria y sobre cómo hablar bien y ganar más tiene que ver con otro recurso externo, la postura corporal. Este es otro factor muy importante de comunicación. Nuestro cuerpo también dice cosas a través de los movimientos y los gestos. Como en todo, es necesario un buen criterio. No se debe hablar, por ejemplo, con las manos en los bolsillos, ¿sí? O con las manos atrás de la espalda o de brazos cruzados, como lo hace mucha gente. Tampoco tiene que tirarse encima de un atril, ni tampoco agarrarse, por ejemplo, del pedestal del micrófono que tiene frente a usted. Tampoco se quede parado como una estatua y tampoco se mueva de una manera hiperquinética de un lado a otro del escenario. Recuerde en este punto algunos principios importantes que definen lo que es la programación neurolingüística, más conocida como PNL. La PNL estudia los procesos de comunicación entre los seres humanos y comprobó que los seres humanos percibimos el mundo según seamos predominantemente visuales, auditivos o kinestésicos. Es decir, que todos nosotros percibimos el mundo de una manera en particular y ponemos de alguna manera filtros o un colador que están establecidos y determinados por nuestras creencias y nuestras historias personales y, por lo tanto, nos permiten captar de manera diferente y fijar la información según la forma en que abrimos ese canal para incorporar esta información hacia nosotros. Explicando de una manera muy sintética, hay personas que captan y comprenden la información en forma predominantemente visual, es decir, que se valen de imágenes y expresiones que tienen que ver con lo visual. Es como crear paisajes a través de las palabras y los gestos para mostrar sus ideas. Otras personas, en cambio, son auditivas y se valen de expresiones afines a esa forma de comunicarse. Por ejemplo, las personas que dicen, hay algo que no me suena bien. Y finalmente están los kinestésicos. Los kinestésicos, por lo general, son más gestuales y también mucho más conectados con las emociones y las sensaciones internas. Truco de los buenos oradores. Los buenos oradores
aplican en su estructura del discurso estos y otros recursos para mostrar sus ideas a los tres grupos, a los visuales, a los auditivos y a los kinestésicos. Incluso los oradores más hábiles, cuando hablan frente a multitudes, transmiten su mensaje a los tres grupos al mismo tiempo. Tienen esa habilidad y esa capacidad. También es posible detectar muy rápidamente de qué forma se representan predominantemente el mundo ciertas personas con las que estamos hablando o interactuando. Entonces, si tenemos la habilidad de adecuar y de adaptar nuestro lenguaje y la modalidad de comunicación llevándolo a ese nivel y a esa forma, podemos llegar muy rápidamente al mundo del otro. Es decir, que cuando somos oradores, podemos literalmente pintar un cuadro y transformar en imágenes nuestras ideas. Le podemos poner un sonido, una cadencia, un ritmo y también conectarlas con una experiencia sensorial, una experiencia interior. Y de esta forma, utilizando los tres sistemas representacionales, usted tendrá la seguridad de haber llegado a todo el grupo con mayor efectividad. Dentro de la oratoria hemos repasado lo verbal y también existe la comunicación no verbal, también conocida como lenguaje gestual. Es frecuente ver oradores que tienen una excelente expresión oral, pero que su lenguaje gestual, es decir, su actitud, su cuerpo, la postura, los gestos, la mirada, no tiene nada que ver con el mensaje que están transmitiendo verbalmente. Es por esto tan básico que a muchos oradores les creemos y nos atrapan desde el primer momento, y a otros no les creemos nada. Como dice el escritor Karl Buchner, podrán olvidar lo que has dicho, pero jamás podrán olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces, en cuanto a los gestos, úselos de manera natural para acentuar ideas o palabras. Evite los tics gestuales que ya tenga, porque la repetición de estos tics solo conseguirá aburrir al público. Un aspecto importante es cuidar cómo mueve las manos. Utilícelas para enfatizar conceptos, pero no gesticule en exceso ni se vaya de cuadro visual respecto a lo que está viendo el público. Si no sabe qué hacer con las manos, por ejemplo, puede utilizar una lapicera como punto de apoyo. Y si lo desea, también por supuesto puede moverse en escena, pero no lo haga sin sentido. Utilice entonces el espacio escénico cuidando de no distraer, sino todo lo contrario. Tener al público fijo en usted y su mensaje. Deambular y caminar nerviosamente por el escenario o la tarima no es garantía de dinamismo en su presentación, porque lo único que conseguirá probablemente es que el público se dé cuenta de que usted está nervioso. Otro recurso importante, mantenga contacto visual. Es fundamental mantener siempre el contacto visual con el público. Entonces, mire en todas las direcciones posibles, haga barridos de miradas muy suaves y no deje ningún sector del auditorio sin abarcar con sus miradas. Mire a los ojos, busque las miradas de aquellos que siguen su discurso con mayor atención y entusiasmo. Esto le va a servir también para ganar autoconfianza y seguridad. Sobre el tema de las miradas, evite mover excesivamente los ojos. Porque al hacerlo, no solamente distrae, sino que revelarán sus nervios y la ansiedad. Hay muchos estudios científicos que se han desarrollado, incluso desde la programación neurolingüística, acerca de lo que deja ver un incorrecto uso de las miradas. Por el contrario, el uso apropiado de la mirada, acompañado por una postura corporal congruente, establece lazos, tiende puentes y derriba las barreras. Incluso si usted lee su discurso. Por ejemplo, ensáyelo de manera que pueda levantar la vista respecto al texto y mirar al público al que se está dirigiendo. También tenga en cuenta la expresión de su rostro ante el contenido del texto. Con esto me refiero a que, por ejemplo, no hable cosas negativas o serias con una sonrisa o viceversa. Y la tensión en el rostro, como por ejemplo el ceño fruncido, comunica más que sus palabras.
El público se da cuenta de todo, créame. Entonces, prepárese para afrontarlo con todos los recursos que estamos desarrollando para que su próximo discurso o aparición en público sea todo un éxito. Y le aseguro que si capta al menos el 10% de lo que estamos aprendiendo en este curso, notará la diferencia. Este es mi primer día en la empresa. Les agradezco la cordial bienvenida. Sé que tenemos muchos desafíos por delante y que juntos vamos a lograrlo. Tengo un claro objetivo en mi gestión y es lograr posicionar a nuestra empresa dentro de las 3 mejores del país. Sé que cuento con ustedes y ustedes pueden contar conmigo. En el caso que deba hacer su discurso sentado, puede hacerlo confortablemente, manteniendo el cuerpo erguido pero relajado. Deje los pies apoyados en el piso. Si la silla tiene brazos, evite apoyar los codos todo el tiempo y gesticular solamente con el antebrazo. Las mujeres también podrán cruzar las piernas, inclinándolas para el lado de la pierna que está apoyada en el suelo. En esta unidad vimos otro de los recursos externos que lo ayudarán a desenvolverse en público: la postura. Cómo debe plantarse y moverse en un escenario y cómo utilizar los gestos. En la próxima unidad vamos a ver algunos recursos especiales, como el uso del micrófono, el hablar delante de las cámaras de televisión y la utilización de recursos audiovisuales. Antes habíamos hablado sobre cómo utilizar el recurso de la voz y cómo controlar su volumen. Ahora vamos a hablar sobre la utilización del micrófono. Este elemento, que generalmente es utilizado en salones de tamaños medios a grandes y que requieren amplificación. ¿Usted es de los que les tiene miedo al micrófono? Tranquilo, conociendo algunas herramientas básicas podrá convertirlo en su aliado. Primero, tiene que saber que cada micrófono es diferente. No vamos a entrar aquí en detalles técnicos porque sería un poco complejo de explicar, pero vamos a darle algunas generalidades que podrán ayudarlo al momento de utilizarlo. En términos generales, hay micrófonos de mano, como en este caso, micrófonos de pie, micrófonos aéreos y también, como este, el llamado corbatero. Por ejemplo, si utiliza un micrófono de mano, como en este caso, o sujeto a un pie delante suyo, la distancia ideal del micrófono es a aproximadamente 10 centímetros de su boca. De allí, usted podrá acercarse o alejarse de acuerdo a la sensibilidad del micrófono. Y esto podrá notarlo si al hablar usted se escucha con poco volumen o muy fuerte. Por eso es importante que haga las pruebas técnicas apropiadas antes de dar su discurso y que prevea tener un parlante de retorno o de audio de referencia de su propia voz. La altura ideal del micrófono es un poco debajo de la boca. Tenga cuidado que no tape parcialmente su rostro ni quede tan abajo que no capte su voz. Este es un error muy frecuente. Hable siempre en dirección al micrófono. Si tiene que dirigirse a personas que, por ejemplo, estén a sus laterales, incline también el cuerpo de manera tal que quede la boca delante del micrófono para que su voz nunca se pierda. Si hay un micrófono, hay un sonidista en la sala y hable con él antes de su discurso para despejar las dudas que pudiese tener. Y por último, no le hable al micrófono. Usted se está comunicando con su público. El micrófono es solamente una herramienta técnica a su disposición para que su mensaje llegue más claramente. Tenga en cuenta que las palabras con las letras P o B pueden provocar ruidos como si fuesen pequeñas explosiones. Si esto sucede, simplemente aleje su boca un poco del micrófono para eliminar este defecto. Si utiliza un micrófono de mano, procure mantener siempre el micrófono en la misma posición con respecto a la boca. Tenga cuidado que a veces, con el correr de los minutos y el cansancio, hace que usted, sin darse cuenta, vaya bajando el brazo, alejando el micrófono. Y también,
cuídese de hacer los gestos necesarios con el brazo que no sostiene el micrófono. En la sala, recuerde que siempre habrá un sonidista, recurra a él, que es un profesional, si necesita ajustar la altura del pie que sostiene el micrófono y usted no sabe cómo hacerlo. Otro tipo de micrófonos son estos, los corbateros. Son unos micrófonos pequeños que se colocan por lo general en la ropa, prendidos en la camisa o la solapa del saco. La mayoría son sin cable, llevan un transmisor que el sonidista también va a alojar en su ropa. Si llega a tener algún cable, tenga cuidado de no enredarse con él al hablar o desplazarse por el escenario. Pero lo más importante es no olvidar que lleva puesto un micrófono. Estos micrófonos son tan pequeños que tendemos a olvidarnos que los tenemos colocados y que están siempre encendidos y hay alguien que está escuchándonos. Por lo cual, tenga mucho cuidado con lo que dice hasta que le retiren el micrófono. Esta es una distracción que puede costarle caro y ya ha sucedido muchas veces. Estamos en un estudio de televisión. Usted, como orador, es el invitado especial. Entonces ahora vamos a darle algunas recomendaciones sobre cómo desenvolverse en este medio. Estos consejos también le sirven para cualquier otra forma de grabación audiovisual. Por ejemplo, un video para internet. Si usted ha sido invitado a hablar en un programa, debe tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, procure informarse sobre el programa al que ha sido invitado para poder hablar en el tono correcto. Averigüe cómo es el estilo y el contenido del programa. Averigüe también quién es el conductor. Usted tiene que saber a dónde va. Si no puede ver el programa antes de concurrir, le aconsejo que busque en internet. Seguramente ahí encontrará más información y posiblemente hasta videos de segmentos de ese programa. Es recomendable también saber si el programa es grabado o en vivo, si estará solo o acompañado, y esto puede averiguarlo con la persona que lo contactó para invitarlo. La ropa es otro elemento a tener en cuenta ante su aparición pública en televisión. En televisión es conveniente evitar los colores brillantes o chillones, especialmente el blanco y el rojo. Evite también las rayas finas y cuadros muy pequeños, porque algunas tramas y texturas provocan ciertos efectos ópticos indeseados en los formatos de video. Sabemos que ir a un programa de televisión puede ser un momento de tensión, pero delante de las cámaras busque actuar con naturalidad. Siéntase como si estuviese en el living de su casa hablando con amigos sobre el tema del que usted es especialista. Siempre hable mirando a quien lo entrevista, no a la cámara. A menos que éste le pida que se dirija al público, ahí sí puede mirar directamente a la cámara y hablarle a los espectadores y luego siga mirando al periodista. Y si, por ejemplo, tiene que emitir un mensaje de condolencias o pedir disculpas al público o dar un mensaje solidario, es el momento de utilizar todo lo que ha aprendido respecto a tonos de voz y miradas y hacerlo, en este caso en particular, dirigiéndose en ese instante a la cámara. Es como si hablara frente a frente a la gente y a los ojos de los que desea llegar. El recurso audiovisual es la utilización de diversos elementos técnicos que lo ayudarán a ejemplificar la información de su discurso y contribuirán a la comprensión de esta. Pero su uso tiene que ser aplicado con sumo criterio. Si bien la aplicación de estos recursos hace la presentación más atrayente, no deben sustituir la información que pueda ser transmitida verbalmente. Recuerde siempre que esto es solamente un complemento, un recurso, una ayuda para su discurso. Puede ser utilizado para hacer comparaciones numéricas, presentar datos estadísticos, exponer datos técnicos o científicos, demostrar un nuevo producto, mostrar un organigrama, proyectar un video y tantas otras aplicaciones. Repasemos ahora los recursos audiovisuales más usados. El primero de ellos es el pizarrón, el antiguo pizarrón negro con la tiza o el moderno blanco con marcadores.
El pizarrón nos brinda la posibilidad de la espontaneidad, pudiendo incluir informaciones no previstas. Puede apuntar algunas palabras claves que fueron surgiendo del intercambio con el público o hacer anotaciones rápidas. Lo negativo es, por un lado, el tiempo que consume de nuestra presentación al tener que escribir o dibujar y, en el caso de la tiza, la suciedad que le va a quedar en sus manos. Es un recurso limitado a ambientes pequeños porque requiere que todo el mundo lo vea. Los carteles. Los carteles son reaprovechables y también son económicos, pero están limitados a ambientes pequeños, ya que carteles muy grandes va a ser difícil de manipularlos. Otro elemento es el rotafolio, o también conocido como papelógrafo. Es una especie de bloc de hojas fijado a un caballete, donde uno va girando las páginas con la información. También es un recurso limitado a ambientes pequeños. El folleto y las carpetas informativas son un buen material de aclaración y consulta. En este caso, tenga en cuenta cuándo las entrega y si contienen información que acompaña su presentación. Usted deberá guiar al público para que lo sigan a su ritmo y no se distraigan. Los modelos y objetos, como maquetas o muestras de un producto, también son otro recurso útil en algunas presentaciones. Tienen la ventaja de ser reales, de poder tocarlas y manipularlas. Debe tener en cuenta exponerlos en el momento indicado y recogerlos cuando pase a otro asunto para no distraer la atención. El video es un recurso muy utilizado, ya sea a través de un televisor o de una pantalla de proyección. La elección del soporte de visualización dependerá del tamaño de la sala. La mayoría de las salas cuentan con un televisor y un reproductor de DVD y otros sistemas audiovisuales. El video, como usted sabe, facilita la comunicación de ideas al combinar la imagen y el sonido sobre cualquier tema. Es útil también para poder entregar copias de este material que hoy puede hacerse a un bajo costo, tanto en DVD como en otros formatos en permanente actualización. Sus desventajas son que necesita un ambiente convenientemente iluminado y conectado al sistema de sonido. Y si usted tiene que producir el material del video por terceros, tiene un costo de medio a elevado y, por supuesto, necesita un tiempo de producción. Recién le mencionaba que el video puede proyectarse con un cañón o proyector de video. Este proyecta la imagen sobre una pantalla que puede variar de tamaño. Es útil en medianos y grandes auditorios. Al proyector no solo podemos conectar un DVD, sino también una computadora portátil y múltiples sistemas audiovisuales que existen y que se están creando y lanzando permanentemente. Y a través de ella, de estas proyecciones, usted puede mostrar documentos, gráficos, planillas, fotografías y hasta presentaciones animadas utilizando los diferentes programas. Programas que seguramente usted utiliza habitualmente y seguro ya tiene cargados en su computadora. Actualmente, a través del proyector y la computadora, reemplazamos al viejo proyector de diapositivas que seguramente muchos recuerdan y al retroproyector. Elementos que, por supuesto, también pueden utilizarse, pero es más simple y económico hacerlo actualmente desde su computadora. Una vez que haya elegido algunos de estos recursos que le mencionamos, pensando en cuál es el más efectivo para su presentación y teniendo en cuenta sus posibilidades económicas de tiempo y de espacio en el que realizará su discurso, le hago algunas recomendaciones para preparar el material. Primero, utilice títulos que definan el asunto. Segundo, use leyendas para explicar las imágenes. Tercero, escriba con letras visibles. Cuarto, mantenga un estilo visual atractivo y acorde al tema que está desarrollando. 5. Use colores, pero sin abusar. 6. Presente solo una idea por cada pantalla que proyecte. 7. Cree frases cortas y con lo esencial relacionado con el mensaje que está transmitiendo. En esta unidad
conocimos los recursos especiales que usted puede utilizar para mejorar su discurso. Le enseñamos nociones simples y fundamentales para la utilización del micrófono. Recuerde hablar a unos 10 centímetros del mismo y por debajo del nivel de su boca y siempre frente al micrófono. También le dimos algunas claves para prepararse ante una entrevista en televisión y otros medios audiovisuales. Recuerde investigar sobre el programa al que ha sido invitado. Durante la grabación, recuerde mirar a quien lo entrevista, a menos que tenga que hablarle al público y ahí sí puede mirar a la cámara. Y por último, le presentamos los distintos recursos audiovisuales con los que puede apoyar su discurso. Repasamos el valor del pizarrón, los carteles, el video, el proyector, entre otros, todos con sus ventajas y sus desventajas. Hemos llegado al final de estas nociones básicas que estoy seguro le ayudarán al momento de tener que hablar en público. Como sabe, estos DVDs tienen unos bonus tracks donde podrá encontrar algunos consejos extras sobre temas realmente interesantes. Por ejemplo, cómo diseñar su próximo evento contando con la experiencia de los que saben. Hay distintos formatos de auditorios y cada uno comunica situaciones diferentes. También conocerá los principios básicos del ceremonial y protocolo. Una experta nos revela algunas claves sencillas para recordar y aplicar. Cómo vestirse a la hora de ser oradores. Más tips y consejos de una asesora de imagen profesional con lo que hay que saber para cuidar nuestra imagen pública. También tendremos los consejos de un locutor profesional y unos videos públicos que conseguimos en internet como información y complemento del aprendizaje con algunos momentos curiosos de distintos oradores. Ahora bien, estamos llegando al final y es el momento en que le toca a usted. Es el momento de arriesgarse y hablar frente a otros exponiendo sus ideas. Piense que hablar en público es como practicar un deporte o un ritmo de baile. Al principio exige esfuerzo, disciplina, destreza y sobre todo mucha práctica. Pero con el correr del tiempo y la experiencia, usted podrá gozar de los beneficios en todos los ámbitos de su vida, dominando el arte de la oratoria.